Hola, ¿cómo están a todos futboleros y futboleras? En esta ocasión, como ya habrán visto en videos anteriores, nos encontramos en Xochitepec, Morelos, en el Estadio Mariano Matamoros, y daremos un breve resumen de la historia que tiene este recinto, ya que pronto será la casa del Morelos FC, que contará con una capacidad de 16.000 aficionados y se espera sea remodelado ya que los años lo han deteriorado, a falta de fútbol de primera división. Sin dejar de lado que tiene un toque rústico y que mucha gente de la localidad, dejando de lado lo incómodo que puede ser al no estar embutacado, les gusta el estadio ya que dicen que parece una pirámide por su singular estructura. Pues este estadio, para quienes no sepan, en el año 2003 existió un equipo de primera división conocido como el Club de Fútbol Cuernavaca, los Colibrís de Morelos. Equipo que solo vio la luz una temporada en el fútbol mexicano. Esto debido al mal manejo de los directivos, ya que cabe destacar que en los 6 meses del equipo en la liga cambiaron de técnico 3 veces por los malos resultados que estaban teniendo en dicha campaña. Sin hacer esto más largo, el equipo no logró obtener la permanencia en primera división, perdiéndola en el último encuentro. Una anécdota muy curiosa es que en ese último encuentro el Colibrís dependía de otros resultados para no descender, y al ser anunciado que el equipo había perdido la categoría, los aficionados de Colibrís invadieron la cancha y causaron destrozos al grado de querer tirar los palcos de los directivos y destruir parte del inmueble. Por consecuencia, la Federación Mexicana de Fútbol les hizo una multa con un plazo que para la mala suerte del equipo no pudieron pagar, y la federación desafilió al equipo y tomó posesión de la franquicia. Y bueno, ¿por qué les decimos esto? Porque el nuevo equipo Morelos FC y todo el organismo que lo conlleva, tanto la Liga Naciente del Balompié Mexicano, tienen la oportunidad de no cometer los mismos errores, ya que se promete ser una liga más incluyente y de mayores oportunidades, y lograr que cada equipo crezca futbolísticamente hablando. Espero les haya gustado el video, si es así regálame un like y compártelo con tus amigos. No olviden suscribirse y seguirnos en nuestras redes si quieres más contenido relacionado a la nueva liga del balompié. Y nos vemos en un próximo video.